Contaremos hoy una aventura del duque de Richelieu. Así que, atención. Como sabemos, el duque de Richelieu fue un gran seductor. Su nombre era Louis-François Armand Duplessis y había nacido en 1698. Y era el sobrino nieto del cardenal Richelieu, el verdadero. O sea, el de los tres mosqueteros. Y había heredado sus riquezas. El duque de Richelieu era un hombre muy elegante que andaba por Versalles, constantemente entrometido en intrigas amorosas. Marcaba 1.33 la milla. Y era capaz de domar una avestruz al galope. Cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Los cronistas hablaban de un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Dicen que verdaderamente hechizaba a las mujeres que se cruzaban en su camino, por no decir otra cosa. Bien hechizadas. Pues además de las intrigas amorosas, Richelieu participó en varias conspiraciones cortesanas. En una de ellas había estado en tratos con España para apoderarse del regente francés Felipe de Orleans, que gobernaba, saben ustedes, durante la niñez de Luis XV. La idea era llevarlo secuestrado al otro lado de los Pirineos, dicho esto en Francia, ¿no? Porque para nosotros al otro lado de los Pirineos depende por dónde caremos, pero ciertas cartas, hay que pasar el paso de Somport o Canfranc, y usted va de España a Francia, o de Francia a España. La idea era llevárselo a España. Pero ciertas cartas que lo acusaban fueron interceptadas y Richelieu terminó en la Bastilla. Lo encerraron en la más repugnante de todas las celdas, dice el cronista, queriendo decir que lo encerraron en una celda repugnante, porque cuesta creer que hayan hecho una evaluación de la repugnancia de cada celda para que no existiera ni una sola más repugnante que la del duque de Richelieu. Parece que, sin embargo, no había ni una silla para sentarse, ni un catre en donde dormir. Las ratas eran sus únicos acompañantes, lo cual es una suerte, porque estar en una celda repugnante y además tener que soportar la compañía, por caso de un psicótico, de un violador, de un asesino, etcétera, es casi preferible una rata. El duque de Richelieu supo que allí lo tendrían hasta el día de su muerte, o incluso hasta el día después de su muerte, probablemente. Hay que decir además que el regente Felipe Orleans lo odiaba porque el duque le había robado unas cuantas minas, cosa, situación en la que se hallaba casi todo el reino de Francia. Pero sucedió algo. La hija del regente, la hija de Messier, de Felipe de Orleans, Mademoiselle de Valois, profundamente enamorada de Richelieu, declaró que se suicidaría si alguien, si este hombre al que amaba no era puesto en libertad. La muchacha no había andado nunca con el duque, pero estaba enamorada de él. Entonces dice, ay, si no lo largan, me suicido. Las lágrimas de la muchacha, sus ruegos y sus amenazas fallaron en el intento de ablandar el corazón de Felipe Orleans. El duque de Richelieu debía permanecer en la Bastilla. Chao. Tiempo más tarde, ya desesperada, Mademoiselle de Valois fue hasta la celda del duque, a altas horas de la noche. Llevaba consigo velas, bombones y otras cosas. Además llevaba 200.000 libras, que no sé cuánto eran, calculo que mucho, para sobornar al carcelero. Pero no lo logró. En fin, volvió a llorarle entonces a Felipe, y 6 meses más tarde el regente cedió. Pero esa liberación tuvo un precio. Para ordenarla, el regente Felipe de Orleans impuso que su hija se casara con el duque de Módena. Un casamiento, mejor dicho, un hombre, con quien esta chica nunca había aceptado casarse. Muy bien, se hizo el pacto.
Ella se casaba con el duque de Módena, iba al destierro incluso a vivir a Módena, Italia, con el duque. Largaban al duque de Richelieu. Muy bien, lo liberaron. Hay que decir que el duque, a modo de agradecimiento, antes que la hija del regente concretara su casamiento y su partida, la visitó durante una semana en sus aposentos. Bueno, unos días más tarde, Mademoiselle de Valois partió hacia Italia. Según los cronistas, la muchacha aseguraba que amaba mucho a Richelieu y que su olvido era cosa imposible, que no lo iba a olvidar. Llegó a Módena y ya el otro día nomás empezó a suspirar por su amante. Y empezó a enviarle unas cartas en las que le suplicaba que fuera hasta ella. Aquí tengo una de las cartas que dice así: ven a verme, pero hazlo disfrazado, para que nadie pueda reconocerte. Hablaba un poco mal. El duque recibió la carta y quiso satisfacer el deseo de quien finalmente lo había salvado de la muerte. Y unas semanas más tarde, el duque de Richelieu, disfrazado de vendedor ambulante, portando una enorme bolsa con libros, entró en la ciudad de Módena. Libros, libros, libros. Llegó a una posada y se inscribió como Giorgio Gasparini, vendedor de libros. Una mañana, Richelieu, con todos los libros, se presentó en las proximidades del palacio de Módena y mostró sus libros a las damas de la corte. Mademoiselle de Valois estaba por ahí, pasó ante él, y le hizo unos guiños, qué sé yo, y la mina se dio cuenta de quién se trataba. Contuvo la emoción, le dirigió la palabra con mucha cortesía, y bueno, ella fingió interés en una obra que al parecer el tipo no llevaba, y le dijo: aquí no tengo esa obra a que os referís, pero la alcanzaré mañana al palacio. Muy bien, al otro día se presentó Richelieu, siempre disfrazado, con un libro en el palacio, y fue conducido a Mademoiselle de Valois. Tan pronto se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos. Al decir de los cronistas, solo se permitieron unos instantes de amabilidad, y está bien. ¿Qué tanto? Estamos desesperados por caer el uno en los brazos del otro, y vamos a empezar con ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Si no, mirá, estoy bien. No sabés, mi cuñado se compró una chatita, mi mamá se compró una casa, yo me compré un vestido, qué sé yo, estoy bien de salud. La semana pasada me enfermé, pero ahora estoy bien. No. Cayeron el uno en los brazos del otro y chao. Pero además porque la situación era peligrosa, tampoco sí, claro. Daba para esta clase de conversaciones, porque en donde se enteraban, el primer final era este muchacho, el duque de Richelieu, tanto si se enteraba el marido de esta mina como si se enteraba el regente de Francia, ¿no? Felipe Orleán. Al día siguiente, Richelieu se presentó de nuevo ante la puerta del palacio con otro paquete de libros para mostrarle a la mena. Inmediatamente fue introducido en el duque, ¿no? En un salón de lectura. El lugar estaba lleno de recuerdos de los días posteriores a la liberación de Richelieu, que ambos habían pasado en Versalles. Había un rulo del duque encerrado en un pequeño altar, coronado por dos corazones enlazados. Yo llego a ver eso y ya como rajo. Estaba pensando en eso. ¿Sabés qué aceite que me tomo? Mira, negro, lo que diga a Madame que voy a buscar un libro hasta la esquina y no aparezco más. Un rulo mío, Bueno, el caso es que Mademoiselle de Valois le confesó que desde que se habían separado, cada día había besado aquella reliquia y había derramado lágrimas sobre ella. Puntería, lágrimas sobre un rulo, no es fácil. Sí, no es fácil. Me imagino la mina llorando, convocando pensamientos tristes para poder derramar una lágrima y luego, claro, apuntando con el ojo como un B-52 de la Segunda Guerra Mundial para que la lágrima cayese justo sobre el rulo del ser amado. Bueno,
Mis lágrimas sobre tu rulo es una... Es un lindo bolero. Es un lindo bolero. Bueno, todos los días encontraban un rato. Pero en una ocasión el vendedor se entretuvo demasiado y el duque de Módena regresó inesperadamente de una cacería y antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. ¡Oh! Sin embargo, el duque de Módena, no vio nada extraño. Mademoiselle de Valois leía en voz alta y el duque disfrazado de vendedor la escuchaba. Richelieu se presentó como Giorgio Gasparini y se despidió diciendo que volvería con otros volúmenes que la mujer quería ver. Ahora bien, el duque de Módena entró en conversación con aquel raro personaje y lo encontró divertido. Al de Módena le gustaba escuchar las historias de la corte francesa que el vendedor contaba. En un momento, el esposo preguntó, ¿y qué me contáis de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué nuevos enredos andará metido ahora? Y el duque de Richelieu, muy serio, respondió, señor, el duque de Richelieu es uno de mis mejores clientes. Y luego, enojado porque después de todo lo habían tratado de bribón, le contó el duque de Richelieu al de Módena lo siguiente. Dijo, me han dicho que Richelieu ha hecho una apuesta afirmando que vendrá a Módena a pesar vuestro. No me sorprendería que lo lograra. El duque de Módena rió, y como si lo pudiera escuchar en alguna parte, desafió a Richelieu a que lo intentara. Contento por haberse enterado de la apuesta, le dijo al vendedor de libros que fuera al palacio cuando quisiera. Y así, por el propio marido de Mademoiselle de Valois, Gasparini se constituyó en el palacio todos los días. Primero divertía al duque de Módena con su charla, y cuando éste se aburría, se encontraba con Mademoiselle en la biblioteca del palacio, y bueno. El duque de Módena nunca se enteró del engaño. Se jactaba de haber derrotado a Richelieu, y de haber hecho que él perdiese una apuesta. Al poco tiempo, los encantos de Mademoiselle de Valois comenzaron a aburrir al duque de Richelieu. Ya se sabe cómo son los encantos. Uh-huh. Y entonces, como extrañaba algunas damas de Versalles, abandonó a aquella amante que lo había salvado y regresó a París. Ella permaneció en silencio, nunca le contó nada a su padre ni a su marido. Esperó el regreso de su amado a Italia, pero lo hizo en vano, ya que Richelieu no volvió a verla jamás. Según los cronistas, vivió llorando hasta el fin de sus días, adorando aquel mechón, aquel rulo, que se alzaba en un improvisado altar del salón de lectura. Improvisado es una comodidad, no era improvisado, era construido con toda premeditación. Y con toda puntillosidad. Las aventuras de Richelieu continuaron en París, pero esa es otra historia. Digamos que vivió hasta los 90 años rodeado de mujeres. Hasta bien entrado en años, su amigo Voltaire lo ayudó y lo secundó en sus conquistas. Esta es la historia que quería contarles del duque de Richelieu, de Mademoiselle de Valois, la hija del regente Felipe de Orleans, y del pobre duque de Módena, casado con una mujer que amaba a otro. ¿A quién dedicar esto? Pues no sé, el duque me gusta. El duque me gusta, estuvo bien. ¿Qué quiere? Fue, por lo menos fue. Sí, está bien, para el otro ni va. Mucho, otro ni va, claro, está bien, otro ni va. Fue allá, se arriesgó, se disfrazó de vendedor de libros, bueno, pues se aburrió, ¿qué va a hacer? Bueno, suele ocurrir, sucede. Y a nadie más, ¿no? Porque, al pobre duque de Módena, que todavía que murió jactándose de haberlo pasado al duque de Richelieu. Eso está bien, eso está bien. A ver, ¿cómo es? No, está bien jactarse, al contrario, ¿no? Está bien lo otro. Ah, está que... Claro, hacer lo suyo sin jactancia, ¿no? Muchas veces dejar que otros se jacten. La jactancia no es una...
no es un goce. Para alguna gente sí. Para alguna gente sí, especialmente en estos asuntos amorosos. La gente que está más interesada en la jactancia posterior que en el acto mismo. Sí, señor. Pero bueno. Ahora le voy a contar a los muchachos. Claro, ahora estás pensando en el momento. Sí, sí, sí. Cuando lamento tener que irme tan pronto, pero lo tengo que ir a contar a los muchachos. Se están cambiando, dice, uy, ahora cuando les cuente al rubro. Cuando les cuente. La envidia que le va a dar. No, es un horror. Bueno. Digo, ella no, pues estaba un poquito loca, le digo. Ella creo que sí, porque imagínese, estaba ya enamorada del tipo desde antes, con previo fervor, ¿no? Ya venía a medio enamorar de la casa. Sí, claro. Eso también asusta. Y después, todos sus actos fueron realmente un poco demenciales, sí, presentarse ahí en la cárcel con 200.000 libras, que no sé cuánto eran, ¿no? Después de todo... O para coimear al carcelero. Sí, sí, casarse incluso con un tipo al que detestaba, nada más que para salvarlo. Y después lo del rulo. Sí, sí, A mí me impresiona a veces más, tengo ese defecto argentino. Ajá. Es que de impresionarme más por lo emblemático que por los sucesos propiamente dichos. Así que trataré de ir egresando de esa condición. No, pero el rulo me asusta, Y sobre todo el altar, mira, hacer un altar al rulo. Claro. Debe ser porque evoca, en mi modestísima memoria, algunas circunstancias personales, de rulos, de altares, de veneraciones, pero más que nada de locura. Así que... No, así que a ella no le dedicamos nada. No, entonces no le dediquemos nada, no. ¿Usted, por ejemplo, guarda rulos de alguna persona? No. No, yo tampoco. No, ni fotos, ni nada. Ni fotos, ¿no? No. No, yo no guardo fotos de alguna... Sí, alguna foto tengo, pero... Sí, pero no porque uno la guarde, digo, adrede en una cajita, así, no, porque quedó por ahí alguna foto. Queda por ahí, quedan incluso a pesar de uno. Sí, mira que reviste bien, dice. Mira que revisé bien, ¿qué hace esta foto aquí? ¿Cuándo me la habré sacado? Dice. Bueno, no, de esa especie de trofeos de guerra a mí sí, no me gustan. Claro. En fin. Hemos ido a la discoteca. Encontramos al discotecario venerando un manojo de pelos. Ya no un rulo. Ya que el desorden de esa discoteca es proverbial. E involucraba no solo los discos, sino también a los recuerdos capilares del discotecario, que no tenían forma de rulo, sino de manojo de pelos, algo así como como si lo hubiera juntado recién en una peluquería. Recién barrido. Y estaba prendiéndole una vela ante un altar, con mucho cuidado de que no se le quemaran los pelos. Entonces me dijo un lugarteniente que no lo molestara porque estaba... haciendo un ritual diario de veneración a unos ciertos pelos, que según acabó por confesarme el mencionado ayudante, ya habían sido reemplazados, porque sin querer se los habían quemado. Entonces, para que este hombre no advirtiera esta desgracia, habían comedido un falto para que se trasladara a la peluquería más cercana y pidiese un manojo cualquiera de pelos, que eran esos que estaban allí ahora, y el hombre los veneraba, creyendo que se trataba de un manojo de pelos de su amada. Eso es terrible también, ¿eh? Es muy probable que el rulo que nos han dado sea falso. ¿Quién nos asegura que la dama que nos regaló un rulo no regale un rulo cualquiera, qué sé yo? ¿Que encontró por ahí? ¿Encontró por ahí? ¿O que un novio rubio le regaló? Ah, qué sé yo, no sé. Así como uno regala... muñequitos de esos de peluche que le regalan a uno. Qué raro, vos comprando esto. Claro, bueno, también puede ser que otro regale manojos de pelo que no son de uno. Y por ahí uno está venerando pelos ajenos. Ajá. Como en el caso de este hombre, el discotecario, ¿eh? Bueno, pero... Los pelos se le quemaron a uno que hacía la limpieza. O a Freddy Ojea. Claro, y Bien. Y fueron acá, y ahí hay un manojo cualquiera, ¿qué sabemos lo que veneramos? ¿No? Y me dirán, no importa si es falso. Claro.
No importa, porque no estoy venerando los pelos. Me dijo el discotecario después. Uh-huh. Entonces dije, ¿no tiene miedo que esos pelos no sean los mismos? Dije, porque lo vi al tipo que justo que apagaba la vela, incluso juntaba unos pelos que al apagar la vela se le habían volado. Uh-huh. Con el soplido... Había olor a pelo quemado. Sí, sí. Che, le digo. Y me dice, no, en realidad no importa qué pelos sean, si son verdaderos, falsos o de quién. Importa lo que estos pelos simbolizan. Le dije yo, y me fui. Después volví para pedirle un disco y me dio el disco Loca de Amor. Que viene bien. Que es una buena descripción de esta dama. Y que además es un lindo vals que tocan Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, dos amigos de este programa. Adelante, muchachos.